Detienen a dos policías de Tlajomulco, a quienes se les involucra en la privación de la libertad y asesinato de dos personas. Eduardo Almaguer, fiscal de Jalisco, informó que los gendarmes municipales, en sus horas de trabajo y en vehículos de la corporación, levantaron y ejecutaron a dos hombres cuyos cuerpos fueron localizados el 27 de enero en la colonia Alberto. Escuchemos al fiscal general Eduardo Almaguer. Se habrán de implementar a la brevedad medidas operativas y políticas públicas en materia de criminalidad contundentes en los próximos días para garantizar de manera clara la seguridad y la vida social y económica en el municipio. Por su parte, el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe, señaló que los gendarmes a su cargo recibían 3,000 pesos para trabajar con el crimen organizado y anunció la implementación de 500 cámaras de seguridad que serán ubicadas en distintos puntos de Tlajomulco. Habla Alberto Uribe Camacho, presidente municipal de Tlajomulco. Un proceso para que estén en la cárcel y evidentemente que sean un ejemplo. La tragedia de estos señores es que lo que les pagan allá enfrente son 3,000 o 4,000 pesos mensuales. Y por 3,000 o 4,000 pesos mensuales no solamente echan a perder su integridad, sino que echan a perder todo lo que pueden tener en su familia y además en una corporación. Alberto Uribe reprochó el actuar de los oficiales a su cargo y dijo que trabajarán con la fiscalía en labores operativas. No se vale que usen justamente el nombre de la policía para estar cometiendo este tipo de señalamientos. Son una vergüenza nacional, son una vergüenza en general para nuestra corporación. Y a partir de este momento vamos a justamente apretar. Por último, Eduardo Almaguer dijo que hay más elementos de la policía de Tlajomulco que están siendo investigados, además de otros uniformados de otro municipio que no fue dado a conocer. Señal informativa, Henry Saldaña.